Se ubica en la plataforma continental del Golfo de México, frente a la costa de los estados de Veracruz y Tabasco, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. El título de asignación se otorgó el 28 de agosto del 2019, tuvo un periodo inicial de 4 años. Posteriormente, se le aprobó el primer periodo adicional de exploración, el cual va del 28 de agosto del 2023 al 28 de agosto del 2025. Este plan ya tuvo una modificación el 24 de octubre del 2023 debido a la autorización de este primer periodo adicional de exploración. La modificación del plan es la variación del número de pozos a perforar, mientras que su objetivo va a ser continuar con esta evaluación del potencial petrolero y la posible incorporación de recursos a través de estudios exploratorios y perforación de prospectos. La modificación a este plan de exploración incrementaría y aceleraría el conocimiento geológico petrolero del subsuelo, ayudaría a evaluar el potencial petrolero y maximizar el valor estratégico del área de asignación. Este pozo se encuentra frente a las costas de los estados de Veracruz y Tabasco, en la provincia petrolera Cuencas del Sureste, específicamente en la parte noreste del área de asignación AE-0148-12MEUCHUQUIL. Encontrar acumulación comercial de aceite ligero en areniscas depositadas en un ambiente de talud, en fases de canales y desbordes del Mioceno Superior. El operador ha demostrado el soporte del diseño del pozo que le va a permitir alcanzar los objetivos geológicos. Procura la integridad del pozo y también da cumplimiento a los lineamientos de perforación. El contratista es Bloque BC01, SAPI de CB. La modalidad del contrato es licencia, su fecha efectiva se dio el 27 de abril de 2018. Su vigencia es por 30 años, que empezó precisamente el 27 de abril de 2018 y concluye el 27 de abril de 2048. El área contractual es la BC01, está ubicada en la provincia geológica de Veracruz, en la porción central del estado de Veracruz, aproximadamente a 55 kilómetros al oeste del puerto de Veracruz. La superficie aproximada del área contractual es de 193.264 kilómetros cuadrados. Instruir el inicio del procedimiento de terminación anticipada por devolución de partes del área contractual del contrato CNHR2L03BC01/2018 e instruir a las unidades administrativas de la comisión la tramitación y conclusión del procedimiento de terminación anticipada.